Jóvenes. Ha sido un párroco, un sacerdote que ha dedicado su vida a este barrio, que ha hecho barrio, principalmente ha sido sacerdote y ha hecho la presencia de Dios aquí en medio de nosotros, dándonos pues lo que es el servicio a la caridad, el servicio al desarrollo humano, el servicio de todos, de toda la persona. Oh Dios, que estás cerca de todos los que viven entregados a tu servicio y velas con solicitud de Padre a los que confían en ti. Dígnate preceder con tu gracia y seguir con tu compañía a todas las personas que pasen por esta calle, para que con tu protección superen todas las dificultades de la vida, vean cumplidos sus designios y lleguen felizmente al lugar de su destino. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Ángel Mariscal, soy el alcalde del Ayuntamiento de Cuenca. Cuenca ya va a tener una calle a nombre del párroco Constantino Carrasco, demostrando así que es una ciudad agradecida con las personas que han sido buenas, que han sido justas, y como el párroco de esta parroquia de San José, que ha dedicado su vida a la fe cristiana y a su vocación sacerdotal. Son momentos, yo creo, de agradecimiento, de hablar con el corazón, y lo hago en presencia de Joaquín, de Ignacio, de Don Luis, que también son curas y párrocos de esta parroquia y de esta ciudad. Un barrio que ha... Bueno, quiero recordar las últimas palabras que hablé con él, es lo que me viene ahora. Él me llamó preocupado por las obras que en ese momento, estoy hablando del mes de junio, julio, se estaban llevando a cabo en el barrio. Unas semanas antes compartimos también la bendición y el ofrecimiento que le hizo el Club Deportivo San José Obrero por haber ascendido. Una persona con la que he compartido muchos momentos antes y durante esta alcaldía.
Y supongo que él, en estos últimos 40 años, en sus últimos 40 años de vida, ha vivido, como todos nosotros, una gran transformación de este barrio. Un barrio en el que las diferentes corporaciones han hecho un importante esfuerzo para situarlo a nivel del resto de la ciudad. Lo hemos visto ahora por la avenida de Reyes Católicos, la avenida Juan Carlos I, cómo sufrió una gran urbanización. Son los grandes ejes que conectan este barrio con el centro de la ciudad. Anteriormente lo fue el Paseo de San Antonio. Lo hemos visto con esa gran escuela de música, con esas obras en la plaza de Obispo Valero, con esta obra, estas últimas obras que se han hecho, que no son solo una red de abastecimiento de agua, se ha hecho una completa urbanización de todas las calles, de aceras, de accesibilidad, de mobiliario urbano, de calzada. Y en estas últimas semanas, y ya cerca a la recepción, se han invertido más de 150.000 euros en mejorar muchas calles, en mejorar los accesos y la circulación al Colegio Ciudad Encantada, al campo de fútbol. Y bueno, pues yo creo que es una gran transformación de la que don Constantino, don Costan, se sintió muy orgulloso, se hubiera sentido muy orgulloso y lo estará viendo ahí arriba. Así que muchas gracias y espero que hayan sido unas fiestas entrañables, animosas, que hayan llevado a la confraternidad de vecinos y familiares. Muchas gracias y vamos a proceder a descubrir la placa. Yo le voy a pedir a Joaquín que me eche una mano y de verdad yo creo que es un homenaje de toda Cuenca a una persona buena, humilde y creyente como ha sido don Costan. Gracias. Muy, muy importante, se llama calle Don Costan porque ha sido una iniciativa de la Hermandad de San José y de la asociación, así que muchas gracias. Una propuesta que ha sido aprobada por la unanimidad de todos los grupos políticos. No ha habido colores, no ha habido partidismo, todos por unanimidad hemos decidido que esta calle se llame así, así que va por todos vosotros.
serranos, cantamos el mayo, que juzga y el hueco también da su canto. Cuando las serranas sienten llegar mayo, brillan más sus ojos, será conmigo.